Acérquese, mi amor, porque si no la quiebra. No, bravo. Mucho gato, ¿no? Sí.
Ok, Miguel, cuando usted quiera reconocer una pasiflora, tienes que fijarte en que tenga zarcillos simples, como estos, y que siempre tenga glándulas en el peciolo de la hoja. Dentro, donde nace a la hoja, a la lámina de la hoja, siempre va a tener glándulas. Puede ir entre un par de glándulas. Y 6, 7 glándulas puede ser, pero siempre vas a encontrar glándulas acá de muchas formas, pero vas a ver las protuberancias de las glándulas en la base de la hoja. Eso es una manera para identificarlos. A otro, las floraciones que son muy características, todas son muy similares. Lo que le enseñaba en esta otra, que hay cosas parecidas. En esta sapindacea las hojas son simples, alternas, con zarcillos, pero los zarcillos son bifurcados, tiene dos zarcillos que no lo tienen las pasifloras, y la otra cosa, esto no tiene glándulas como lo tienen las pasifloras. Entonces, todo lo que tenga glándulas y zarcillos, póngale cuidado porque puede ser una pasiflora, si no tiene flor ni fruto.